bromas rozaduras. Con esa savia no es suficiente. ¡Gelatina! ¿Quién se iba a imaginar que el desierto resultaría tan hostil? ¿Imaginaciones mías o todo lo que ha hecho este chico intenta matarnos? ¡Hemos dejado a esos cactus sin una gota! ¿Marchando?
sitio es muy peligroso. Alguien debería poner un cartel o algo. Con un poquito bastará. ¡Eso cubrirá mi pompis! Patricio, creo que hemos caído en una caverna gigante y oscura con forma de gusano. Probablemente sea obra de una criatura aterradora y feroz como un ganso. Veo una luz al final del túnel. ¡Llévame hacia ella! ¡No, espera! ¡No estoy preparado! Vale, ahora sí lo estoy. Con un poquito bastará. No sé si hemos pasado ya por aquí. Está muy oscuro. Buenas, foráneos. ¿Qué os trae a este lugar? Si lo que queréis es oro, ya os podéis ir. Es todo mío. Necesitamos volver a la superficie, señor minero. El refresco de nuestro amigo depende de ello. Bueno, podría prestaros mi ascensor, pero ¿qué me dais a cambio? Lo que quiera. A este par no hay nada que se les resista. Bien. Ese condenado gusano toro está tan obsesionado con mi oro que me arrancó hasta un piño. Si conseguís el diente, os puedo llevar a la superficie. Dulce y pegajoso. Si fuera un diente suelto en el nido de un gusano gigante, ¿dónde estaría? Huele como el ladrero de Gary. ¡Yo no he sido, te lo juro! ¡Tenemos el diente de oro! ¡Deprisa! ¡Devolvámoselo al minero antes de que alguien lo eche de menos!
No hubiera dado ni una pepita de oro por vosotros, pero habéis sobrevivido. ¿Tenéis ya mi diente? Tan cierto como que los caracoles llenan de baba los bosques. En fin, el ascensor es todo vuestro, chicos. Por cierto, no tengo ni idea de qué habéis hecho ahí abajo, pero oléis que tiráis para atrás. ¡Venga, montémonos en el ascensor! ¡Seguro que así se nos suben los ánimos! Una hora después... ¡Hay un tren que interceptar! ¿Puedo? ¡Menuda coincidencia! Los maleantes nos roban el tren y resulta que el señor cangrejo va en él. ¡Espera! ¡El señor cangrejo es el bogavante maleante! ¡Tenemos que llevarlo de vuelta a casa! Let's go.
la taquilla de Davy Jones. Tienes buena intención, pero deja que me quede. Por favor. Queda arrestado, bogavante maleante. ¿Cómo te iba diciendo? Debes llevarme a casa. Por favor, este viejo caparazón no aguantará en la cárcel. Lo siento, Sheriff, pero este me lo llevo. Tengo que dejar de beber tanto cactus en horario laboral. Vaya, menuda lección he aprendido. ¿Que no todo es cuestión de dinero? Para nada. No. Siempre es una cuestión de dinero. Pero he aprendido que no puedo ponerle precio a mi empleado del mes. Es todo un placer, señor cangrejo. Encontraremos a Perla y al crustáceo crujiente y los traeremos de vuelta. Eso está bien, muchacho. Venga, no tardes. Seguro que con esas nuevas habilidades podrás moverte más rápido. Aún nos queda por rescatar a muchos de nuestros amigos, Patricio. ¡Vamos! Preguntemos a Cassandra dónde están nuestros amigos. ¿Ella? Necesito tu ayuda, Bob Esponja. Sheldon es tan orgulloso que jamás te lo pediría, pero tu travesura ha volcado el cubo de cebo y necesitamos que lo pongas en pie. Hicimos cálculos meticulosos para montar la plataforma, pero Sheldon no tuvo en cuenta su propia... estatura. Perdona. Hay cosas más importantes que encargarse de ese cubo de basura. No es ningún cubo de basura, sino de cebo. Y es el único restaurante de fondo de bikini. Sé que os encantaría estar comiendo de un cubo, pero el destino de todo el universo pende de un hilo. ¡Qué exagerada! Seguro que el universo puede esperar a que ayudemos a un amigo necesitado. No entiendo por qué no funciona. Mis cálculos nunca fallan. ¿Podemos echarte una mano? No necesito vuestra ayuda. Aunque si vuestra intención es compensar el desastre que habéis ocasionado, podéis ayudarme. Toma, usa este potenciador de impulso superveloz que he creado. ¡Anda! ¿Una tabla de burbujas? Sí, pero yo le he puesto un nombre más chulo, así que el mérito es mío. Una pizza. Es la primera vez que vengo. Ahora que el crustáceo crujiente no está, no tengo otra opción. ¿Hay algo que merezca la pena en este sitio?
Pues claro que sí. Los ciudadanos de fondo de bikini tenemos que estar unidos en estos tiempos convulsos. Será un placer poner a vuestra disposición el cubo de cebo, la única fuente de sustento de la ciudad. ¡Menudos idiotas! Plankton, siempre he pensado que en el fondo contribuías a la sociedad. No te preocupes. Patricio y yo haremos lo imposible para que todo vuelva a la normalidad y que nadie tenga que comer nunca más en el cubo de cebo. ¡Espera! Eso último era necesario. ¡Oh! ¡Cuántas medusas puras y sin adulterar! ¡Poder en bruto! Para crear tu próximo traje. Puede que te resulte familiar, pero no dejes que las apariencias te engañen. Cuando atravieses el siguiente portal. ¡Mi atuendo karateka! ¡Es el traje más elegante que tengo! Con estos caballitos de mar, desplazarnos será pan comido. Y también más movidito. Para ti. Parece obra de Calamaredo, ¿verdad? Sí, creo que lo llaman... ¡No desesperéis! Bob Esponja y Patricio acuden al rescate.